para lucir bien, yo no cojo cuentos, yo voy al lugar preciso y donde está todo lo que yo necesito. Por supuesto, mis amigos de Divas. Así que pasen por allá, chicas, para que usted tenga este look, que el look llegue el día de hoy muy apropiado para este caluroso verano. Divas, acostúmbrate que te miren. Desaprovecharte, el compartir contigo y hablar de lo que resta para ti artísticamente. Viene mucho cine, sí. Y también vienen proyectos importantes con Metropolitan. Sí, ahora estamos ya metidos haciendo el nuevo álbum, porque nosotros ya se lanzaron 4 sencillos de, bueno, el que estábamos escuchando ahora del show del pasado sábado, esa fue la primera número uno de Metropolitan. Después vino Recuerdos, después vino No Eres Tú, Soy Yo, que también le fue súper bien. Y ahora está Boulevard, que es la que está rotando en todos los canales internacionales, que la gente, si entra a iTunes y la descarga, automáticamente también está aportando para MTV Enseña Live. Esa canción nosotros la donamos a la causa. Y la gente cuando, bueno, aquí estamos viendo el video, la gente cuando descarga este tema en iTunes, nosotros realmente no estamos recibiendo casi nada, porque lo estamos pasando todo a la organización. Qué bien. Y es para educar a todos los jóvenes, para que sepan, es para educar a todos los jóvenes de República Dominicana y Latinoamérica. Qué bueno. Para que no contraigan el virus del VIH-SIDA. Entonces, excelente. Esa es la causa en la cual estamos trabajando fuertemente. Hay otra que Padres contra el Cáncer, que está en Los Ángeles, basada, que es de ahí que ya Beto y yo no conocemos, y de ahí que viene y surge, vamos a tocar juntos y todo eso. Okay. Pero bueno, cine, sí, ahora en septiembre el 18. 3 participaciones inmediatamente, o sea, lo inmediato este año. Ah, mira, esa es la campaña de MTV Sex Tú Mismo. Exacto. Que es la que está ahora mismo para toda Latinoamérica. Y cuando estábamos grabando, hay una anécdota muy chula, cuando estábamos grabando eso, Viene, oye, en Instagram hay muchísimas fotos, vienen algunos fans de Metropolitan y todo eso, y se va aglomerando más gente, y más gente, y más gente, y más gente. Y el productor quería seguir grabando la campaña, y como que tú sabes que a veces los productores, con todo el respeto a los muchachos, quieren hacer su trabajo. Claro, y ser fans, adiós fans, bye. Exacto, era como que, hey, cortando. Yo dije, no, espérate, vamos para esto, y vamos a estar con los muchachos, y no tiramos fotos. Comimos telado y de todo. Y ese, padre. Eso sí, el productor me quería matar. Pero después de eso, fue algo muy cool. Y me preguntaban que de dónde yo era. Yo era dominicano. ¿De dónde? Yo pensaba que tú eras de otro lado de México. Y yo, oye, soy dominicano. Qué bien. Pero bueno, fue una chulería. Ok. Antes de que me lleve el máster que están amenazándome aquí. Lo del cine. Con todo respeto, sí. El cine. Cine. El 18 de septiembre se estrena Código Paz. Espero que todo el mundo vaya y le guste el trabajo. Dirigido por Pedro Urrutia. Tremenda. En diciembre viene La Gunguna, que es de Ernesto Alemani. Muy cool también. Y ya para el 2015, que ya se rodó ahora este año, la Breve Historia de Amor, que es de Alan Nadal Piantini también. Ahí yo soy el protagonista. Está muy bien. Dios mío, me tiene nerviosa. Tremendo padre que hemos conocido en el día de hoy. Gracias, Isaac, o cariñosamente Panky, como todos te conocemos. Muy felices de tus éxitos y espero seguir aplaudiéndote desde aquí y apoyándote como debe de ser. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. De verdad que me dieron tremenda sorpresa. ¡Un aplauso a los muchachos!